Buenas, buenas, como dice Leila, me estoy limpiando las manos, chica, limpiándome los dedos, que desde tempranito me estaba embarrando la cara, ustedes saben. Bienvenidas al vlog del día de hoy, mis amores, que tengan un bonito día, que sea un día muy productivo para todas ustedes, como lo quiero yo hacer para mí, que sea muy productivo el día de hoy. Yo dejé los niños en el colegio hace ya 42 minutos. Tengo aquí como 15 minutos más o menos esperando. Me espera que se me seque la mano. Como 15 minutos más o menos esperando. Son las 8:42 y a las 9 de la mañana abren aquí, chicas. Estoy en BM Cargo. Voy a enviar para Joanna. Se lo estoy diciendo porque he recibido algunos mensajes de algunas personas. Yo sé que estas no son suscriptoras. A mí incluso hubo una señora que me lo dijo: no soy suscriptora de ningún canal, me dijo, de ningún canal, pero a veces te veo, algo así fue que me dijo. Y ella me estaba diciendo como que ayudáramos a Joanna, que apoyáramos a Joanna. Estoy hablando del canal Joanna Contigo, chicas, que ella lo perdió todo con el huracán Fiona. Para la que no saben, incluso yo hice un en vivo y estuve hablando de eso, y algunas, varias de las que estaban ahí ese día en el en vivo fueron a apoyarla, a suscribirse, a ver sus videos. Yo le había pedido que por favor, y bueno, algunas lo hicieron también desde que yo la mencioné, algunas fueron y lo hicieron. Entonces, chicas, miren, estoy mencionando esto, que estoy en BM Cargo esperando que abran para entrar. Se lo menciono porque hay personas que no sé honestamente qué piensan. O sea, porque uno haga vlogs, que es la vida diaria, eso no quiere decir que uno tiene aquí que hablar todo, que contar todo, que decir todo. No, no es así. No es así, chicas, no es así. Entonces, esto es algo muy, muy personal, de lo que yo no quiero hablar ni voy a hablar. O sea, yo no tengo que decir, sí, yo estoy hablando con Joanna, yo le voy a mandar esto, yo voy a hacer esto por ella. No, chicas, eso es algo que... Perdóname que estoy hablando un tono alto y como estoy encerrada aquí, pues se oye más. Son cosas que no hay que decirla, yo no tengo que hablar de eso, pero lo quise mencionar para esas personas que me han escrito y que me han dicho que por qué no vamos a apoyar, que por qué nosotras no apoyamos, que por qué no nos unimos una a la otra y no ayudamos una a la otra. Pero lo que pasa que yo entiendo, no me siento mal por eso, pero entiendo que hay personas que no lo saben. Pero desde que yo vi el video de Joanna, yo me puse en comunicación con ella, chicas. Yo me puse en comunicación con ella. Entonces, nada, a ustedes se lo pido nuevamente. Si hay alguna aquí que quiere aportar, ayudarla, cooperar, apoyarla con algo, pues será bienvenida. Yo lo sé. Entonces, es muy fácil comunicarse con ella. Ella tiene su Instagram, que se llama así mismo, Joanna Contigo. Y por ahí le pueden escribir a su DM o a su DM personal y ella le va a contestar. Nada, sigo esperando. Aquí ando tomándome el café. Te debieron. Después de aquí, chicas, quiero ir al Nacional a comprar carne. Miren, aquí ando con un pedazo de pera y con un sándwich de... No es un sándwich, con un pan con queso untado. Queso de untar, ustedes saben, de ese que tiene muy poca caloría. Para cuando me dé hambre, porque yo no, yo me desayuno como eso de alrededor de las 10 de la mañana. Entonces, nada, mis amores, yo lo voy a dejar aquí adentro, no le voy a grabar nada, 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 absolutamente nada. Yo sé que muchísimas de ustedes, las que me aprecian, me van a entender, yo lo sé. Mis amores, que tengan muy bonito día, que papito Dios me les bendiga, me las guarde siempre y nos vemos por ahí. Nos vemos ahorita por el supermercado, pero ustedes se van conmigo, sí, eso sí, no me dejen ir sola, chicas. No, que la cosa está fea en la calle.
A Jesucristo. Buen día. Ay, entré por donde se salía.
Miren en lo que ando. Me comí la mitad del pan y el café ya me lo acabé ahí en la calle. Yo ya terminé del Nacional. Le grabé un poquito ahí en esa tienda que siempre se me olvida el nombre. Mimiso, no sé, chicas. Yo estaba buscando aquí en el, ahí en esa tienda, unas brochas, porque mi brocha están súper feas. Y aunque yo casi no me maquillo, chicas, pero la poca veces que yo me pongo algo en la cara la necesito. Y mis brochas están súper feas. Y aparte de, yo tenía unas que estaban mejorcitas, pero Leila me la cogió. Una blanca que ustedes la han visto con ella jugando. A ella jugando con esas brochas. Pero yo se la dejé porque, que imagínense. Pero no, no habían. Había como un juego, pero era como para señorita, como para una niña, así, una adolescente, como llena de unos dulcecitos por dentro. Sí, muy bonita, pero eso no era para mí. Bueno, y en el supermercado me faltaron unos camarones, chicas, sí. Porque a mí me da igual si comerlo o no, pero a Ryan no le da igual, a Ryan me lo reclama. Mamá, no traíste camarones, qué sé yo qué. Pero no hay. Ellos hay, pero de unos paquetes súper grandes. Y no, yo quería un paquete de lo que yo siempre compro, un paquete regular. Bueno, entonces nada, volveré después a buscárselo. Yo estaba comprando la carne hoy, chicas, porque yo hice, nosotros hicimos compra, ¿cuándo fue? Antes de ayer, otras antes de ayer, algo así. Y yo no compré carne, solamente compré dos carnes que fue para el fin de semana y ya la usé, que fue pechuga y chuleta ahumada. Y no cogí nada más en el Bravo de carne, la dejé para comprarla aquí, porque aquí me gusta más. Entonces, nada, vámonos para la casa. Ahora yo voy a organizar todo esto, a organizar la carne, todo esto, a organizar la carne. La veo por ahí. Bueno, yo ya subí. Yo fui a comprar, chicas, realmente la carne para 2 semanas, para 2 semanas. Sí, pero déjenme mostrarles rapidito lo que cogí. Cogí un paquete de estos jugos para los niños. Mire, yo traje de esto en la compra suficiente, como para 15 días, pero cada vez que yo voy a un supermercado, yo cojo un paquete o dos y lo voy poniendo ahí, ustedes saben, porque ellos me tienen un relajo con eso. Cogí, tengo frutas, también tengo todo, fue solamente la carne que fui a comprar. Cogí estas nectarinas, miren. Creo que le voy a estar dejando los precios porque hace mucho que no le pongo precio a nada de lo que compro y me lo han estado preguntando. Mire, estos son nectarinas. Yo tengo fruta y tengo pera, tengo manzana, pero traje nectarina para variarle. Cogí estos chocolates porque aquí no se puede llegar sin chocolate y esta vez lo quise coger chocolates de aquí. Miren, son estos chocolates, lo hacen en el campo de Yendri, en Puerto Plata, sí. Por donde vive la familia de Yendri está la, ¿cómo se llama? La fábrica será, donde lo hacen, sí. Incluso yo siempre le he dicho que quiero ir a grabar para allá. Me traje un pan, que aunque yo tengo pan en la nevera, ustedes saben, eso nunca sobra. Esta galletita no la conocía, son Dino, esta marca que es de aquí, pero miren, así. Yo no me había fijado, dice Kids de vainilla. Tiene, déjenme ver, creo que tiene 8 paquetes. 6 paquetes tiene. Aquí lo dice. Cogí mis amigas, ustedes saben. Esto es una salsa prego, que es para pasta o para lo que ustedes la quieran usar. Y ahora sí. Hay 2 paquetes de malta india. ¿Dónde están? Ahí están en el piso. 2 paquetes de malta india. Ok. Entonces aquí vamos con la carne. Miren. Cogí 2 paquetes de chuleta ahumada. 2. A mí me gusta mucho cómo se ve como el corte de la carne de ahí. Cogí esta funda de 1 kilo de papa de freír. Cogí estos muslitos de mar. Son surimi, mire. Mulito de surimi. Sí. Le voy a estar dejando el precio por aquí. Son bien económicos. Cogí este filete de basa. Este dice 134,52. Cogí 2. Este dice 145. También cogí este bistec pasado por máquina. Miren, que aunque yo no soy amante de eso, chicas, pero a Gendry sí le gusta. Y Ryan se lo come. Él se lo come, no es que le encanta. Cogí esta carne molida súper especial. Cogí estas fajitas de pollo,
que la libra es a 188, a 188. Y esto tiene entonces algo más de una libra, costó 205 pesos. Esta cogí otra fajita de pollo. Cogí otra fajita de pollo, cogí tres en total. Y cogí una carne molida de pollo. Miren, nunca me había atrevido a comprar carne molida de pollo en ningún supermercado, porque no la veía bonita, pero aquí sí me atreví. Y chicas, esta carne para mí y Leila, acuérdense que aquí Rayán y Gendry solamente comen sábado y domingo. Bueno, Gendry viernes, sábado y domingo. Y no todos los viernes, algunos viernes. Y Rayán solamente sábado y domingo come aquí. O sea que esta carne básicamente es como para mí y Leila. Pero yo, por ejemplo, el día que voy a hacer el pescado, en vez de hacer este pedacito para mí, Leila, yo no lo hago así. Yo lo hago los dos, lo cocino los dos y le guardo un pedacito para la cena a Rayán y un pedacito a Yendri. Sí, así soy yo. Mire, porque yo digo que es para la quincena. O sea que en 15 días no tengo que ir a comprar carne. Tenía estas chuletas congeladas todavía de la que traje del Bravo, que solamente cogí ahí dos paquetes de chuleta. Hace 4 días que hicimos compra, ¿verdad? Solamente cogí dos paquetes de chuleta y un paquete de pechuga. Y estos mulitos que los tengo ahí congelados, mulo de pollo. Esta berenjena, chicas, mire, esta berenjena yo la hago un día y no hago carne para mí. Y a Leila le pongo un pedacito de pechuga nada más hacer. Y ahí yo completo mi quincena de carne. Claro, por lo general los domingos yo no cocino, chicas. Y yo le completé mi quincena de carne. Déjeme decirle cuánto hizo eso, me lo encontré hasta económico. El total fue 3.872 del nacional. 3.872 el total de todo. Pero si ustedes me dicen, Joanny, solamente me interesa saber cuánto te hizo la carne, el total de la carne, lo que voy a hacer, chicas, es ahorita que voy a calcularle solamente la carne, porque yo me imagino que alguna de ustedes dirá, como les dije ahorita, Joanny, solamente me interesa saber cuánto gastaste de carne para tu quincena. Que es para mi quincena porque somos Leila y yo, pero quizás ustedes son más en la casa y no le va a alcanzar con esto. Entonces, lo voy a calcular fuera de cámara, chicas, lo voy a calcular y se lo voy a poner aquí en pantalla cuánto me hizo solamente la carne de la quincena. Seguro que le va a estar apareciendo ahora en la pantalla solamente la carne. Pero yo le dije que el total de todo fue 3.872 pesos. Me pareció súper bien, chicas, súper bien. Ahora yo voy a guardar esto. Yo no lo voy a sacar de aquí ni nada, porque cuando, como le dije, cuando yo hago carne, yo por ejemplo la hago toda, este bañito lo hago todo, y si me quedó, que obviamente, mire, va a quedar, porque solamente comemos Leila y yo lo que hago es que lo tapo ahí y lo guardo y se lo caliento para la cena con algo más, con salami o con queso, para Rayán y para Gendry. Siempre hago eso. Si cocino la carne molida, la hago toda. Le guardo ahí un poquito o también lo dejo ahí en un envase para hacer tacos al otro día y así. Así es que yo me manejo, chicas, con la carne. Y las chuletas, déjeme ver, trae cuatro, cuatro cada una. Déjeme ver. Sí, cuatro cada una. Eso también lo dejo ahí, no lo voy a poner aparte. Cuando yo he comprado pechuga en PriceMart, que vienen unos paquetes grandes, ahí sí yo lo divido, chicas. Pero eso no lo voy a dividir, lo voy a guardar todo tal cual. Hacerlo ahora, lo voy a lavar y esta funda de la carne yo la boto, chicas. La voy a lavar y la voy a sazonar para que esté sazonada. Son como quiera ya, son las 11 y pico, debe de ser casi las 12 del mediodía. Entonces, quiere decir que en una hora más o menos me voy a buscar a Leila. Chicas, espero que algunas no me llamen pretenciosa porque abrí mi freezer, pero quería mostrarle cómo yo la voy ordenando. O sea que no es nada del otro mundo, es una cosa normal que seguramente lo hacen ustedes también, porque yo no la dividí y la puse en otros paquetes. Hoy no fue necesario.
Entonces, si le he dejado los precios aquí, es porque he recibido muchos, muchos mensajes, chicas, de algunas diciéndome: mira, yo estoy suscrita a tu canal solamente por la compra. Hace mucho que no pones compra con precios. He recibido varios mensajes de eso, chicas. Varios mensajes. Y por eso yo dije: déjame comprar la carne como de la quincena o de una semana y media más o menos. Y déjame poner los precios y decirle a las chicas para que no se me vayan. Las que están aquí solamente por la compra, para que no se me vayan. Nada, mis amores, yo la voy a dejar. Yo me voy a quitar esto ahora. Me voy a poner muy cómoda. Gracias. Algo más por mi blusa. Me encantó, mi amor. Mira. Me encantó. Mire, chicas, cómo es la blusita. Miren. Tiene aquí. Aquí tiene como unos cordoncitos. Miren. Ahí. Sí, a mí me encantó. Me siento súper cómoda. Mis amores, ahora sí la voy a dejar. Espero que les haya gustado el paseito de hoy, el vlog del día de hoy. Ahora sí, chicas, vamos a despedir este vlog hasta aquí. Pero no sin antes darle las gracias a ustedes por todas las felicitaciones y todos los buenos deseos que me le dejaron a Rayán en el vlog de su cumpleaños. Muchísimas gracias. Chicas, es muy raro que yo haga una fiesta de cumpleaños. Mis hijos han tenido todos fiesta de cumpleaños, pero ha sido su primer año y el segundo año. Después, eso es lo que hacemos. Nos vamos a cenar por ahí, o un fin de semana, o un bizcocho en la casa y ya, una cena. Eso es lo que nosotros generalmente hacemos en los cumpleaños. Yo no soy de hacer fiestas, no soy persona de hacer fiestas. No digo que no la vaya a hacer, pero no me encanta, ustedes saben. Bueno, entonces muchísimas gracias. Gracias de todo corazón por sus buenos deseos para mi niño. Hasta aquí despedimos el vlog de hoy. Gracias por ver, mis amores, por estar aquí. Y que papito Dios me les bendiga. Nos vemos en el próximo vlog. Bye, mis amores. Say what you wanna say to me.